allá de la Tierra. Sabemos que en los primeros años del siglo XX, este mundo estuvo siendo vigilado por inteligencias más desarrolladas que la del hombre, y sin embargo tan mortales como él mismo. Ahora sabemos que como seres humanos, ocupados en sus variadas preocupaciones, fuimos escudriñados y estudiados. Tal vez casi tan estrechamente como un hombre con un microscopio podría escudriñar las criaturas pasajeras que hormiguean y se multiplican en una gota de agua. Con infinita complacencia, la gente iba y venía por el mundo ocupada en sus pequeños asuntos, serena por la seguridad de su dominio sobre este pequeño fragmento giratorio de materia solar, el cual, proveniente del oscuro misterio del tiempo, por casualidad o por destino, ha sido heredado por el hombre. Sin embargo, a través del inmenso golfo etéreo, mentes que son a nuestras mentes como las nuestras son a las bestias de la selva, inteligencias superiores, frías y poco benévolas, observaban esta tierra con ojos de envidia, y lentamente y seguras, trazaron sus planes contra nosotros. Así empieza un libro de ciencia ficción publicado hace más de 75 años. La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells. Fue escrito y leído como entretenimiento inofensivo. La ciencia ficción empezaba a volverse popular. Cuentos de hadas, para adultos. Sin embargo, ese mundo de ciencia ficción nos envuelve ahora. Hay menos ficción cada día que pasa. Sí, la evidencia está aquí. Nuestro planeta está siendo visitado por inteligencias más grandes que la del hombre, y que viajan en vehículos espaciales, en platillos voladores. La gente alrededor del mundo los está viendo. Los italianos los llaman disci volanti, los franceses soucoup volant, los rusos le tayushi tarielki. En América los llamamos ovnis. Existen miles de informes de policía y pilotos sobre ovnis, y cerca de 900 casos de rastros de aterrizaje han sido documentados. Casos en que la química del suelo ha cambiado. Torbellinos circulares que muestran la tremenda fuerza centrífuga en el lugar donde algo masivo aterrizó. ¿Y qué ha sucedido? Los voceros militares de las grandes potencias están sospechosamente callados. Solo una cosa es cierta. Ninguna potencia terrestre ha construido un avión que vire en ángulo recto a velocidades supersónicas. Y tales naves son vistas constantemente y fotografiadas persiguiendo nuestros aviones de prueba y vehículos espaciales. ¿De dónde vienen esas naves extrañas? ¿Cuál es su potencia? ¿Y por qué nos están visitando? ¿Están tal vez recordándonos que somos parte de una conexión cósmica? ¿Que tenemos eslabones y aún parentesco con mundos lejanos? ¿O están, como más y más gente cree, tratando de decirnos que el conocimiento que necesitamos para sobrevivir y crecer está aquí, en el planeta Tierra, escondido en nuestra ciencia y en nuestro pasado? Nuestro planeta está en crisis, y algunos dicen que esto ha pasado antes, hace mucho, mucho tiempo. En esa misteriosa tierra de leyenda, el continente perdido de la Atlántida. En la cuarta centuria antes de Cristo, Platón describió en sus diálogos una isla continente más allá de las columnas de Hércules, llamada Atlántida. Las antiguas tablillas mesopotámicas se refieren a una tierra destruida por la gran inundación. El libro del Génesis, el Corán, las leyendas mayas, la epopeya de Gilgamesh, todos hablan de esta floreciente civilización cuya ciencia, se ha dicho, sobrepasaba a la nuestra al momento de su destrucción. ¿Qué fue de la Atlántida? De acuerdo con los relatos de sacerdotes egipcios, en un día y una noche de cataclismos,
el continente entero se hundió en las profundidades del océano. El físico ruso Immanuel Velikovsky ha sugerido que la Atlántida se volvió el continente perdido después de un desplazamiento del eje de la Tierra. El famoso psíquico Edgar Cayce creyó que por el mal uso de las potencias de la mente e interrumpiendo la evolución del planeta, la Atlántida se volvió víctima de su propia pervertida superciencia. ¿Y a la gente de la Atlántida qué le pasó? ¿Fueron destruidos todos? ¿O algunos sobrevivieron al holocausto y emigraron por mar y aire a otras tierras? Algunos atlantes se refugiaron dentro del océano y establecieron un magnífico reino submarino que aún florece hoy en día. O tal vez con su avanzada tecnología escaparon al espacio exterior. O tal vez ellos, desde que el primer hombre dejó huellas en las paredes de las cuevas, han estado retornando en sus naves aéreas para observar cómo construimos la nueva Atlántida. ¿Qué evidencia existe de que el hombre mismo no fue el arquitecto de las grandes estructuras antiguas de la Tierra? ¿Verdaderamente recibimos nosotros un poco de ayuda de nuestros amigos del espacio? La Gran Pirámide de Giza tiene la altura de un rascacielos de 40 pisos y fue construida con 2,250,000 de bloques de roca, algunos pesando 12,000 toneladas, bloques supuestamente transportados cientos de kilómetros por esclavos y bestias de carga. ¿Y qué hay del conocimiento necesario para la construcción de tal monumento? Nosotros sabemos ahora que la Gran Pirámide fue construida de cara al norte verdadero en el centro exacto del mapa terrestre del mundo. No el mundo conocido de 2,575 años antes de Cristo, sino el mundo entero como lo conocemos ahora. La única forma en que sus arquitectos pudieron haber deducido tales cálculos hubiera sido mediante un reconocimiento de la Tierra desde lo alto, trazar un mapa global, proyectarlo extendido y luego trazar meridianos a través del centro de la Tierra. ¿Fue eso o la información les fue proporcionada por alguien más? Alguien capaz de efectuar un reconocimiento aéreo. Algunas de las pirámides de Hispanoamérica, tierra de las antiguas civilizaciones maya, azteca y tolteca, son anteriores a las de Egipto. Tiwanaku, la ciudad más antigua de Sudamérica, se dice que fue construida por una raza de gigantes cuya tierra nativa fue destruida por una gran inundación. Los arqueólogos han descubierto asombrosas similitudes en arquitecturas y artefactos entre Egipto y Tiwanaku. Similitudes que han inducido a varios sabios a sugerir que estas dos civilizaciones podrían tener un origen común. Que tal vez Egipto era la colonia principal de la Atlántida en el Viejo Mundo, mientras que en el Nuevo, Tiwanaku era uno de los puestos coloniales de avanzada del continente hundido. Los libros sagrados y el folclore de tierras muy alejadas, todos hablan de los días de cuando los dioses visitaron este planeta envueltos en nubes o transportados en vasijas carrozas. Son las estatuas gigantescas de la isla de Pascua, fieles representantes de antiguos astronautas o de gigantes de la Atlántida. ¿Y qué hay de Stonehenge, computador neolítico de los druidas? La comparación no es rebuscada, pues se necesitaría una computadora IBM para descifrar las funciones de este monumento calendárico que predecía futuros eclipses mediante la compleja alineación de estas losas masivas de piedra, cada una marcando una posición del Sol y de la Luna. Y más asombroso aún, las medidas interiores de Stonehenge en Inglaterra y las dimensiones de la Gran Pirámide de Egipto, ambas indican el número preciso de días de un año solar. Esto parece sugerir que los arquitectos de estas apartadas construcciones tuvieron acceso a la misma información. Inclusive pudieron haber trabajado con los mismos planos maestros. La pregunta es, ¿por qué? Imagínense un solo equipo de arquitectos viajando de continente a continente, empleando personas locales para construir puntos de apoyo de navegación. Grandes faros que podrían ser vistos desde una nave orbitando el planeta Tierra. Faros aún en operación hoy día.
Ciertamente, la evidencia más permanente de que civilizaciones avanzadas han estado visitando este planeta desde tiempos antiguos puede verse en estos monumentos que desafían al tiempo, separados por un mundo. Pero consideremos lo que está pasando en nuestro cielo actualmente. Eran las 8:05 p.m. cuando el comando aéreo fue informado de que una luz misteriosa rondaba a baja altura, justo al noroeste de Rapid City, Dakota del Sur. Los operadores de radar de la base Ellsworth pusieron atención al cuadrante noroeste del cielo y descubrieron un objeto no identificado. El control de tráfico aéreo rápidamente avisó a un avión F-84 que patrullaba en el este que se dirigiera hacia el OVNI. Un momento más tarde, el radar del jet localizó la señal desconocida y fue hacia ella. El avión se encontraba a solo 3 kilómetros de su objetivo, cuando de repente la luz se alejó con una aceleración fantástica. La persecución duró unos 120 kilómetros. El avión no logró alcanzar al objeto. Finalmente, el avión abandonó la persecución. En el control terrestre, los hombres del radar vieron fascinados cómo el objeto desconocido cambiaba de dirección y seguía el jet de regreso al aeropuerto. Es abrumadora la evidencia de que el planeta Tierra está siendo visitado por vehículos extraterrestres inteligentemente controlados. En otras palabras, los ovnis son aeronaves de alguien desconocido. No hay buenos argumentos en contra de la realidad de los ovnis si consultamos las evidencias. Stanton T. Friedman, físico nuclear y conferencista, ha estado consultando la evidencia sobre los ovnis por cerca de 15 años. Uno de los casos más extraordinarios que he estudiado recientemente es el de Charles Hickson y Calvin Parker, dos estibadores de Pascagoula, Mississippi, quienes informaron que mientras pescaban en la ribera del río, un vehículo extraño que emitía una luz azulosa descendió y flotó encima del banco de ostras a 13 metros de ellos. Hickson describió más tarde cómo tres criaturas plateadas flotaron fuera de la nave, lo sujetaron y lo llevaron flotando adentro. Era como un sonido silbante. Y cuando me volví en esta área, cerca de 13 metros, era una especie de nave espacial. Parecía que se iba a posar en el suelo. Pero bajó lentamente y flotó como a medio metro del suelo. Nosotros no sabíamos qué hacer, usted sabe, con el río detrás de nosotros y esa cosa ya no sabíamos qué era. Antes de que tuviéramos tiempo de hacer algo, apareció una abertura. Era como una especie de puerta con una luz azul. Y tenía luces fulgurantes conforme se acercaba al suelo, pero luego desaparecieron. Y cuando la puerta se abrió, una cierta clase de luz salió de adentro, la cual era cegadora. Algunos informes sobre ovnis son difíciles de ignorar aún por los gobiernos, especialmente cuando hay fotografías que respaldan a los testigos. Aproximadamente a los 15 minutos para las 10 del lunes en la noche, varios ciudadanos del área este de Los Ángeles llamaron con urgencia a nuestra estación afirmando que estaban observando lo que creían que era un objeto volador no identificado. Después de recibir varias de estas llamadas, el oficial Winkop y yo fuimos despachados al área este de Los Ángeles para investigar ese posible ovni. Observamos el objeto viajando en dirección sureste y empezamos a perseguirlo. Mientras lo perseguíamos, yo me encargué de radiar la persecución a mi comandante, el sargento Pedro de la división Hallenbach del Departamento de Policía de Los Ángeles. Durante la persecución me las arreglé para tomar una fotografía. Esta fotografía en negativo fue registrada como propiedad de la policía. Es complemento del informe y tiene su número de expediente divisional. La extraña nave era ovalada. Ovalada por la parte de encima y abajo parecía un gran pastel abierto a la mitad. No tenía ningún domo como otros que han sido vistos. Y parecía tener como 60 metros de diámetro y 10 metros de altura. Una de las mejores secuencias fotográficas registradas fue tomada a un ovni sobre la isla Trinidad en la costa de Brasil. Observadores militares y civiles del barco brasileño de entrenamiento Almirante Saldaña vieron esta nave metálica de casi 45 metros de largo moverse sobre el mar alrededor de la isla. Un fotógrafo profesional que iba a bordo del barco con su cámara tomó estas fotografías, las cuales fueron oficialmente publicadas en El Mundo por Juscelino Kubitschek, entonces presidente del Brasil, como fotografías auténticas de ovnis. La evidencia de la actividad de ovnis sobre el agua crece constantemente. Jacques Cousteau ha informado la aparición de ovnis en Sudamérica sobre el lago Titicaca. Thor Heyerdahl vio extrañas masas fulgurantes bajo el agua durante su famoso viaje en la Contiki.
Y existen cientos de informes de científicos marinos y tripulaciones de barcos acerca de naves submarinas misteriosas. ¿Cuál es la conexión entre los ovnis y el agua? ¿Están los extraterrestres usando los océanos de nuestro mundo como bases altamente desarrolladas para expediciones espaciales sucesivas? ¿O son estas naves, como algunas gentes creen, piloteadas por descendientes de supervivientes de la Atlántida que buscaron refugio hace mucho bajo el mar? ¿Qué evidencia existe para respaldar esta especulación? Ahora tenemos los medios para explorar el fondo de los océanos, y los buzos han encontrado grandes tramos de lo que parecen ser las piedras de un pavimento de gigantes. Piedras tan grandes como los bloques con que construyeron las pirámides, cruzando el lecho del océano en mitad del Atlántico. Los arqueólogos han encontrado los pasillos y pilares de un antiguo templo hundido en la costa de Bimini, en las Bahamas. ¿Son estas estructuras submarinas restos de una de las ciudades de la Atlántida? Consideren el área misteriosa en forma de triángulo en el mar Caribe, que se extiende de la orilla de la corriente del Golfo, como a 150 kilómetros al este de Fort Lauderdale, Florida, a 40 grados latitud este en mitad del Atlántico. Conocido antiguamente como Mar de los Sargazos, esta área es el cementerio de lo inexplicable. Es un lugar donde extrañas cosas pasan a las brújulas, y extrañas cosas pasan al tiempo. A lo largo de los siglos, este cementerio húmedo ha reclamado galeones españoles, windjammers, vapores, supertanques, yates de recreo y aviones. Casi todos desaparecieron sin dejar huella, como si los tentáculos de algún monstruo mítico hubieran salido y los hubieran agarrado. Esta área es conocida ahora como el Triángulo de las Bermudas, o Triángulo del Diablo. El 5 de diciembre de 1945, cinco bombarderos Vengador, bajo el mando del teniente Charles C. Taylor, despegaron de la estación aeronaval de Fort Lauderdale en una misión de rutina. Vientos de superficie de 20 nudos, cielos claros, visibilidad ilimitada. De repente, a solo 15 minutos antes de que terminara el vuelo, la torre de control localizó la voz frenética del teniente Taylor. Las 4 de la tarde. Llamando a la torre, esta es una emergencia. Parece que estamos fuera de ruta. No podemos ver tierra. Repito, no podemos ver tierra. ¿Cuál es su posición? No estamos seguros de la posición. No estamos seguros de saber dónde estamos. Parece que estamos perdidos. La ruta de vida es el oeste. No sabemos qué dirección es el oeste. Todo anda mal. No estamos seguros de ninguna dirección. Parece que entramos en agua blanca ahora. Atención, estamos completamente perdidos. Y luego, a las 4:25 p.m. Después de oír, estamos completamente perdidos, silencio para siempre. Inmediatamente, la Marina despachó un hidroavión Martin Mariner, una enorme nave con equipo electrónico de rastreo y con suficiente combustible para permanecer volando 24 horas. A bordo, una tripulación de 13 hombres. A las 7:04 p.m., el Mariner también estaba perdido. En tres breves horas, el triángulo se había tragado 6 aviones y 27 hombres. Siguiente, la mayor búsqueda de rescate por aire y mar nunca antes lanzada estaba en camino. 242 aviones y 18 barcos rastrearon el área conocida como el Triángulo del Diablo, pero no se encontró una sola huella, ni una capa de aceite, ni un pedazo de algo, ni una balsa salvavidas, nada. Hay una lista completa de víctimas del Triángulo del Diablo, pero solo la letanía de barcos perdidos se lee como una lista de invitados a una fiesta diplomática. United States Ship Niña, United States Ship Grandfus, el Steamship Santa Clara, Star Ariel, el Home Sweet Home, el Steamship Hewitt, Corner, Sklokum, el Marine Sulphur Queen, el Southern District, el City Bell, de George Beckham, el Raifuku Maru, y otros, y otros, y otros.
Nombres de barcos que vienen de la mitología. El Steamship Rubicon, el Nereus, el Proteus, el Cíclope, el Constelación, el Steamship Whitcraft. Las teorías acerca del triángulo van de piratería a túneles dentro de otras dimensiones, otras zonas de tiempo. Los físicos han sugerido que los barcos y los aviones perdidos pueden haber sido víctimas de un fenómeno magnético que interrumpe las comunicaciones radiales y descompone los instrumentos de vuelo. Pero no hay una explicación concluyente. Y la pregunta ominosa persiste. ¿Esta área está controlada por alguna inteligencia desconocida? Actualmente estamos gastando millones de dólares explorando el lecho del océano. El proyecto Mohol perforó pozos de 200 metros bajo el agua, en un intento por descifrar los misterios de la corteza terrestre. Y junto con arqueólogos y oceanógrafos, los parapsicólogos se están uniendo a la búsqueda para encontrar evidencia sobre la Atlántida, el legendario continente perdido. De todos los países hablan de dioses y sirenas que salen del océano. ¿Y qué tal si la mitología es realmente historia condensada y las leyendas de estas criaturas marinas encantadas de hecho son testimonios oculares? ¿Y si la ballena que se tragó a Jonás en el violento mar era en realidad una nave submarina? La colonización submarina puede ser una realidad en el futuro. Los institutos oceanográficos como Woods Hole y Scripps están colaborando con el gobierno en experimentos de laboratorios submarinos para probar que el hombre puede vivir confortablemente en un medio acuático por largos periodos de tiempo. Con el objeto de sobrevivir bajo el mar y en el espacio infinito, el hombre está desarrollando nuevas armas, armas mentales, telepatía, clarividencia, psicoquinesis. El joven psíquico Uri Geller, quien ha confundido a los científicos con su habilidad para doblar metales con su mente y desmaterializar objetos, alega que la fuerza para hacer esto es canalizada a través de él por una inteligencia extraterrestre. Si esto es correcto, todos tenemos mucho en qué pensar. Mientras tanto, los gobiernos de Rusia y Norteamérica calladamente patrocinan la investigación psíquica. Ambos países han considerado seriamente el uso de la telepatía, la transferencia directa de pensamientos de una mente a otra, como medio de comunicación con submarinos y naves aéreas. Otro país donde se lleva a cabo la investigación mental con extrema objetividad es Checoslovaquia. Aquí, en un laboratorio checo, estamos viendo un experimento de telepatía. El sujeto está siendo inducido a un trance profundo de hipnosis con objeto de liberar el inconsciente para recibir el mensaje que le será transmitido. Como dije, primero el sujeto es inducido a un trance hipnótico. En este experimento es esencial que no haya interferencia externa, que la mente del sujeto esté clara para recibir el mensaje mental que le será enviado. Ahora, el experimentador, quien no es conocido por el sujeto hipnotizado, selecciona al azar un sobre que contiene el nombre de una especie. Pimienta. La prueba y luego trata de enviar mentalmente el sabor de la especia al sujeto hipnotizado. Ahora el científico le está diciendo, lo que yo pruebo, tú también lo probarás. ¿Qué es? Y la respuesta viene casi inmediatamente. Pimienta. Psicoquinesis, la habilidad de mover objetos físicos con la fuerza de la mente,
es también asunto de gran interés para la ciencia y los militares. Aquí, en Leningrado, bajo las condiciones experimentales más estrictas, la talentosa y sensitiva Nina Kulagina hace que la aguja magnética de una brújula gire con solo la energía de su mente. Los científicos rusos han encontrado que mientras se efectúa la demostración, el campo magnético que rodea el cuerpo de la señora Kulagina es solo 10 veces menos potente que el de la Tierra misma. Usando esta misma energía, la señora Kulagina también puede hacer que objetos no magnéticos, como estos palillos protegidos con una caja de plástico, vayan hacia ella a través de la mesa. Se dice que en las Filipinas, cirujanos psíquicos están efectuando operaciones importantes en pacientes sin usar instrumentos quirúrgicos y sin ninguna forma de anestesia o control de hemorragias. Sin embargo, la cirugía parece no ser dolorosa y la cicatrización sobrenatural tiene lugar casi inmediatamente. El más conocido de los cirujanos, Tony Akpoa, está quitando un tumor de la frente del hombre de negocios de California, Donald Westerbeck. Donald voló a las Filipinas después de que los médicos lo previnieron contra los riesgos involucrados en la cirugía tradicional. Aquí, en la propia voz de Westerbeck, oímos la descripción del resultado de su operación. Cuando vine a las Filipinas, dudaba mucho de todo este proceso, pero pensé que sería una vergüenza ser operado primero y averiguar que había algo de cierto en el fenómeno filipino. Cualquier cosa que resulte puede ser o no ser la clase correcta de tejido extraído. Bien puede ser simbólico, pero hace ya 2 años de la operación y los síntomas que eran progresivos rápidamente han desaparecido. Y yo sé que lo que haya pasado en las Filipinas tuvo un cierto efecto definitivo en el alivio que estoy sintiendo en mi cabeza. Estamos aquí para una curación psíquica. Tenemos curanderos que tienen poder en las manos. Cualquiera que sea su enfermedad se verá afectada. Algunos casos pronto, otros un poco después. Usted será sometido a sueños psíquicos. Usted debe ser sometido a sueños psíquicos. Ellos nos ayudarán a identificar cuál es su problema en particular. Los curanderos tienen esta energía que fluye a través de ellos acumulando energía psíquica y esta energía psíquica fluirá a cada parte del cuerpo. Pienso que la mayoría de las gentes que se vuelven curanderos profesionales sienten que tienen alguna clase de habilidad, pero no saben qué es. Creo que se vuelven curanderos para aliviar. Me refiero a médicos, enfermeras, quiroprácticos y otros. ¿Ha sido tratada por calor o rayos infrarrojos o...? No, nada. Este observador es un médico autorizado, un doctor. Uno de los primeros que investigó este método poco usual de curación para ver qué tenía que ofrecerle a su profesión. Absolutamente. Absolutamente. No hay causa física conocida de la artritis reumatoide ni de otras artritis. Este es un grupo de personas dotadas de sensibilidad que poseen la extraordinaria habilidad de diagnosticar las enfermedades de los pacientes mediante un método conocido como exploración corporal. Ellos obtienen su evaluación de la posible enfermedad recibiendo vibraciones directamente de la persona enferma o sosteniendo algo que le pertenece. A veces hay transferencia efectiva de dolor de la persona enferma al diagnosticador. La idea de un campo de energía o aura rodeando al cuerpo humano se remonta a varios siglos. En pinturas bíblicas, los artistas trataron de representarla pintando halos o aureolas alrededor de la cabeza de las figuras religiosas divinas. Mucho más recientemente, esta fotografía de la NASA muestra al astronauta de la Apolo 12, Peter Conrad, en la Luna, con un resplandor azuloso alrededor de él. Una institución líder en investigación psíquica es la Universidad de California en Los Ángeles, en donde la psicóloga e investigadora doctora Thelma Moss está investigando con la fotografía Kirlian.
una técnica revolucionaria inventada por los científicos rusos Semyon y Valentina Kirlian, la cual registra en placas fotográficas el aura o campo de energía que rodea los objetos orgánicos e inorgánicos. Doctora, ¿nos podría hablar sobre su investigación aquí en la universidad? Hemos cubierto casi cada área de investigación en parapsicología, que incluye telepatía, ideas que van de mente en mente, movimiento de objetos a distancia. Por ahora estamos extremadamente interesados en los campos de energía alrededor del cuerpo. Probablemente el trabajo más fascinante que estamos haciendo por ahora tiene que ver con una técnica fotográfica que fue descubierta primero en la Unión Soviética llamada fotografía Kirlian, o simplemente fotografía eléctrica. Hemos podido lograr un material fascinante en cinematografía que me gustaría mostrarle ahora, si es posible. Bien, echaré a andar el proyector y veremos algo de nuestro trabajo, lo que hemos filmado. Debido a los esfuerzos de investigadores experimentales como la doctora Moss, la técnica de la fotografía Kirlian pronto será de uso práctico en todas las ramas de la ciencia física. Los objetos inorgánicos fotografían muy diferente que los objetos orgánicos. Las monedas tienen una corona estable, pero dan la ilusión de que hay movimiento alrededor de ellas. Pero la corona misma es estable y sus límites están fijos, mientras que los seres humanos muestran un efecto marcadamente diferente. Esta es la yema del dedo índice derecho y nosotros podemos ver que alrededor de este dedo hay destellos y la corona está cambiando su diseño. Tomamos a una joven y le pedimos que se emborrachara. Aquí la tenemos. Dos yemas de sus dedos de la mano derecha antes de tomar algo y el efecto es más bien plácido. Después de cuatro vasos de champaña, vemos que se han vuelto considerablemente más brillantes y la distancia se ha cerrado. Y la parte posterior de sus dedos emite chispas de cuando en cuando. Después de ocho vasos, está en un estado mucho mejor. De la proyección posterior de las yemas de sus dedos salen efectos brillantes. Ahora probamos antes y durante el beso. Estos son los dedos del hombre y la mujer antes del beso. Y podemos ver que las coronas de ambos son más bien opacas, con una brecha entre los dedos en el punto en que casi se tocan. Los mismos sujetos fueron fotografiados durante un beso. Sus coronas se han vuelto considerablemente más brillantes y, de hecho, van una hacia la otra. Tal vez la mujer un poco más hacia el hombre que el hombre hacia la mujer. Aquí tenemos un ejemplo extraordinario que no sucede muy a menudo. Ustedes ven la mancha roja de luz que aparece entre los dos. Anticipándonos, podemos imaginar lo que puede suceder con este beso. Mientras se besan, los colores blancos y casi rosados se han vuelto mucho más intensos y parecería que la persona de la izquierda está disfrutando la experiencia un poco más que la persona de la derecha. La doctora Moss también ha observado el intercambio dinámico de energía entre un curandero psíquico y su paciente. Después de un tratamiento curativo hay un incremento considerable en la amplitud de la corona que rodea la yema del dedo del paciente y la disminución correspondiente en la corona del curandero. Otro aspecto fascinante de la fotografía Kirlian es conocido como el fenómeno de la hoja fantasma. Personas que tienen un miembro amputado a menudo dicen que aún lo sienten y también se quejan de que tienen comezón en dedos que no existen. Esto, de acuerdo con los científicos, puede ser explicado por la persistencia de viejos patrones sensoriales en el cerebro. Pero por años los psíquicos han afirmado que ellos pueden ver miembros fantasmas unidos aún al cuerpo. Y ahora la técnica Kirlian respalda su afirmación. En el laboratorio de la doctora Moss, primero fotografiaron una hoja intacta, luego cortaron una parte de la hoja y la fotografiaron de nuevo. Por corto tiempo, una contraparte fantasma de energía permaneció donde la hoja había sido cortada, formando un perfil luminoso completo de toda la hoja. Una de las cosas más dramáticas de la fotografía Kirlian es el efecto de la hoja fantasma. Aquí está una hoja, ha sido cortada en el lado izquierdo. Encendemos el equipo Kirlian poniendo un electrodo y aquí no vemos fantasma. Donde la hoja ha sido cortada, hay una especie de casco. Sin embargo, levantando el electrodo y volviéndolo a poner, se puede ver vivamente la brillantez del efecto fantasma.
extendiéndose más allá del límite de la hoja cortada, podemos ver destellos viniendo de las diversas partes de la hoja y de su extremo cortado. No podemos explicar el efecto, simplemente sabemos que existe y que podemos tomarlo. Cerca de 30% de las veces obtenemos este efecto fantasma. Doctora Moss, ¿ha investigado usted algunos otros tipos de fenómenos psíquicos? Me llaman frecuentemente. Los psicoterapeutas a veces me traen pacientes porque algunos tienen problemas. Una de las áreas más extrañas de todas es cuando somos llamados. Recibimos cientos de llamadas al año para averiguar acerca de casas encantadas. La gente piensa que sus casas están encantadas. Hicimos una extraordinaria investigación con interesantes resultados en una casa encantada aquí en Los Ángeles para la Sociedad Americana de Investigación Psíquica. No lejos de la universidad, también existe una casa encantada, habitada por el señor y la señora Rice, sus cinco hijos y un fantasma. Señor Rice, ¿cuándo se dio cuenta de que su casa estaba encantada? Fue en la víspera de la Navidad de 1969. ¿Usted oyó o vio algo? Pues fue más bien una sensación que ver o oír algo. Fue, ¿cómo le diría? Una presencia extremadamente fuerte en la casa y yo me levanté. Eran como la una o dos de la mañana y empecé a buscar por la casa. Busqué por todos los cuartos esperando hallar un ladrón, pero no había nadie, pero sí se sentía la presencia de alguien, una presencia muy fuerte. Poco después, los señores Rice llamaron a un psíquico para averiguar si su casa estaba encantada en verdad. Y les dijo que el fantasma era el de un joven arquitecto que se había trastornado mucho y se había ahorcado escaleras arriba en el desván. Yo me encontraba trabajando en mi estudio, soy pintor, y este individuo se había vuelto una parte tan familiar después de varios años que yo más o menos traté de comunicarme con él al trabajar en esta pintura. Vi a un hombre de cerca de unos 70 de altura, muy delgado, moreno, llevando una camisa blanca remangada, camisa de vestir de cuello abierto, pantalones oscuros, zapatos negros. Hubo un efecto inmediato, la pintura tomó forma. Era como si fuera dirigido aun cuando no movió mi mano. No es un retrato de cómo es él, más bien es una representación de su personalidad. La Sociedad de California de Investigación Psíquica vino a la casa de los Rice a investigar el caso. Revisaron la casa, todas las habitaciones, y dondequiera que fueron, sintieron algo que registraron. Sintieron una sensación muy fuerte de él arriba, donde se supone que se ahorcó. Había ruidos extraños subiendo y bajando la escalera, y parecía que alguien la subía y la bajaba. Y también lo vieron en la misma forma y lo describieron en la misma forma que nosotros lo habíamos visto. Muchas de sus conclusiones concordaron con lo que les habíamos dicho nosotros. Aun cuando hay cinco niños, no hay problema de ninguna clase. Están muy conscientes de lo que ha pasado y realmente no los molesta. Están acostumbrados a la idea. Nunca le hemos tenido miedo y nunca nos ha molestado viviendo aquí. Y ya llevamos 5 años. Sinceramente nos ha divertido tenerlo como miembro silencioso de la familia. Yo soy Lucrecia Black y soy una bruja. Practico la brujería y la magia negra. Siempre he sido una bruja. Yo nací bruja, crecí como bruja. Y mi madre, abuela y bisabuela también fueron brujas. ¿Qué es una bruja? Es una mujer psíquica que puede proyectar sus energías e invadir la mente subconsciente de otras gentes, forzándolas a hacer cosas que normalmente no harían. Este es el molino de las brujas en Inglaterra, en donde en la Edad Media las brujas practicaban sus aquelarres. Había brujas que adoraban a los espíritus de la naturaleza y empleaban plantas y hierbas para hacer pociones para los enfermos. Brujas que secaban la leche de las vacas de sus vecinos o plagaban sus cosechas. Brujas que usaban abalorios o amuletos para ahuyentar las fuerzas del mal.
En Inglaterra, en la época medieval, la iglesia quemó y ahorcó brujas, culpándolas de que alguien enfermaba o moría. En Francia, Juana de Arco fue quemada porque la iglesia tenía miedo de su asombroso poder psíquico. A través de los tiempos, las mujeres con poder psíquico han sido acusadas falsamente de ser brujas. Recientemente, en 1970, una mujer de California, una típica ama de casa del Medio Oeste, fue acusada de ejercer la brujería. Por años hemos visto gentes acostadas en camas de clavos o caminando sobre filos de espadas y hemos pensado que es magia o truco. Ahora empezamos a entender que existe una línea delgada entre la magia y lo que llamamos la mente sobre la materia. La ciencia ha empezado a estudiar a quienes efectúan estos actos. Aquí en Hawái, miembros de una tribu antigua caminan descalzos sobre carbones encendidos sin sufrir dolor o daño en la piel. Alrededor de todo el mundo se efectúan rituales altamente especializados que flagelan los niveles más profundos e irrazonables de la mente humana. En Brasil, los cultos vudú aún florecen. Se efectúan ceremonias donde los sacerdotes vudú invocan a los espíritus de los muertos para que se venguen de los vivos. Sacrificios de animales, cánticos y batir de tambores incitan a la multitud casi hasta la histeria. Discutibles ceremonias ocultas no están limitadas a los lugares primitivos del mundo. En San Francisco, como en otras ciudades americanas, Satán está vivo. Y para probarlo, con toda la cooperación de los hombres y mujeres fanáticos, vemos la celebración de una misa negra. In nomine Dei nostri Satanus Luciferi Excelsi. En el nombre de Satán, el amo de la tierra, el rey del mundo, que se abran todas las puertas del infierno y aparezca para saludarme como su hermano y amigo, y que me dé las indulgencias de las que hablo, ya que vivo como las bestias del campo, regocijándome en la vida carnal. Aprecio a los justos y maldigo a los corrompidos, por todos los dioses del abismo, y ordeno que estas cosas de las que hablo vengan. Benditos sean los fuertes, porque ellos poseerán la tierra. Malditos sean los débiles, porque ellos heredarán el yugo. Benditos sean los valientes, porque ellos serán los amos del mundo. Malditos sean los virtuosamente humildes, porque serán pisoteados por pezuñas rayadas. ¡Salve Satán! ¡Salve Satán! ¡Salve Satán! ¡Salve Satán! ¡Salve Satán! ¡Salve Satán! Algunos aún se permiten ser seducidos por el teatro de prácticas, de ritos oscuros y estériles. Pero la mayoría de nosotros estamos llegando a un nuevo y excitante futuro. Ahora existe una generación nacida en el conocimiento de que el hombre puede dejar la Tierra. Una generación preparada, aún ansiosa por contactos fuera de la Tierra. Y estamos empezando a explorar el espacio interior, a conocer el asombroso potencial psíquico de la mente humana. ¿Dónde encajan los ovnis en la nueva expansión de nuestro conocimiento sobre lo paranormal? Tal vez el reportero investigador Ralph Blum, autor de Más allá de la Tierra, un libro acerca de contactos del hombre con los ovnis, podría contestar por nosotros. Señor Blum, ¿qué piensa usted acerca de los ovnis? Pienso que debemos considerarlos como un ejemplo de la ley de Murphy. La ley de Murphy dice que si es posible que algo pase, pasará. Y no hay mucha duda que lo de los ovnis está pasando. Y que son objetos físicos reales, ocupando tanto espacio físico como tiempo. Pero los datos también implican que los ovnis pueden de hecho no estar volando aquí sobre vastas y enormes distancias, sino simplemente materializarse aquí. Funcionar como objetos físicos en nuestra atmósfera, y luego desmaterializarse. He entrevistado pilotos militares cuya misión era lograr filmar ovnis.
Hombres que han seguido y fotografiado ovnis y luego los han visto desaparecer. El profesor Chase Bruning, de la Universidad de Mississippi, ha señalado que la experiencia con un ovni se parece a un fenómeno psíquico. En ambos casos, basándose en las rígidas reglas de la ciencia, no deberían existir, pero aparecen y violan las conocidas leyes de espacio y tiempo y gravedad. Fantasmas y ovnis parecen tener mucho en común. Los fantasmas se materializan, parecen flotar y oscilar sobre el suelo. A menudo se comunican telepáticamente, luego se desmaterializan, tal como ha pasado con los ovnis y sus tripulaciones. Estos y otros fascinantes fenómenos como el tiempo perdido, teletransportación y curación espontánea, todo está asociado con las experiencias ocultas y de ovnis. Me inclino a creer como el astrónomo Allen Hynek, quien sugirió que podemos estar lidiando con una inteligencia que sabe más acerca del mundo físico que nosotros, más acerca del mundo psíquico, y lo está usando. Señor Bloom, entiendo que fue a Pascagoula, Mississippi, solo 36 horas después de que Charles Hickson y Calvin Parker se encontraron con un ovni. Sí lo hice. Fue la primera vez que vi por mí mismo el aspecto profundamente perturbador de tal experiencia, no solo en los dos hombres, sino en todo el pueblo. Nada tan poderoso había pasado en Pascagoula desde que el huracán Camila golpeó la costa del Golfo. Y era imposible sentarse en el mismo cuarto que Charlie y Calvin y no poder creer que algo terrible les había sucedido a ellos. Me sujetaron. Uno me tomó de este brazo así y el que estaba de este otro lado también hizo lo mismo y yo parecí flotar a la misma altura del suelo que ellos. Luego entramos a la nave. Y ya dentro, cuando ellos lo soltaron, ¿vio mesas o sillas? ¿Usted recuerda lo que pasó? Sí. No vi mesas ni sillas ahí dentro, y no quiero decir que no las hubiera. Lo que pasa es que la luz era casi cegadora y no pude ver nada. Y cuando esos seres me llevaron adentro, me soltaron. Y ese ojo, yo sigo refiriéndome a él como un ojo, se movía enfrente de mí, así de cerca. Justamente enfrente de mí, mirándome a los ojos. Pareció quedarse ahí por unos cuantos segundos y luego empezó a recorrer todo mi cuerpo. Cuando ellos me trajeron de la nave y me depositaron allí, tengo la impresión de que no fueron bruscos. Ellos no me arrojaron, solamente me depositaron en el suelo y yo me caí. Mis piernas estaban débiles y no sé por qué, tal vez fue la tensión, pero me caí al suelo. Y fue cuando vi a Calvin, que estaba parado en aquella área. Estaba viendo al río, con sus brazos extendidos así, como si estuviera observando algo. Un hombre en Missouri presentó un artículo sobre 546 casos de aterrizaje en 34 países. Todos incluían huellas, o sea, marcas dejadas después de que el ovni despegó. Un lugar donde esto pasó fue la granja Johnson en Delphos, Kansas, noviembre 2 de 1971. La marca extraña ahí a la mitad es un anillo de tierra. Es un anillo de tierra dejado por un ovni. Se hicieron muchas pruebas al anillo. Algo extraño le pasó a este suelo hasta una profundidad de 35 centímetros. Para dar un ejemplo de lo que le pasó al suelo, el fragmento de la izquierda es de ese anillo. Obviamente es de diferente color y textura que el fragmento de la derecha, y según pruebas de laboratorio, son diferentes en composición. Mientras los ovnis estén en el aire y efectúen acrobacias imposibles, todos podemos divertirnos con argumentos sobre quién está alucinado. Y los militares pueden decir a los ansiosos ciudadanos, ustedes no vieron un platillo volador, fue Venus, o gas de los pantanos, o gansos migratorios, o lo que sea. Pero todo eso cambia cuando un ovni aterriza y los extraños desembarcan. Una de las más asombrosas y angustiosas de esas experiencias involucró a una pareja llamada Betty y Barney Hill. Mientras viajaban por las montañas blancas de New Hampshire en 1961, los Hill perdieron varias horas en el camino. Incapaces de recordar las horas perdidas y acosados por sueños recurrentes, finalmente buscaron ayuda psiquiátrica. Mientras estaban bajo hipnosis regresiva en el tiempo, tanto Barney como Betty Hill recordaron haber sido llevados a bordo de una extraña nave luminosa tripulada por seres de otro mundo. Estando a bordo, les hicieron un extenso examen médico y les dijeron que no recordarían lo que les había pasado. Este es un modelo de los ocupantes del OVNI, según lo describió Betty Hill bajo hipnosis. Tenían menos de 1,50 m de altura, piel grisácea, y se comunicaban mediante alguna clase de transmisión de pensamiento. En contraste, las criaturas que flotaron hacia Charles Hickson parecen haber sido servomecanismos o robots. Los oídos como clavos impulsaron al astronauta brigadier James McDivitt
a sugerir que probablemente era una clase de dispositivo de radar avanzado. Otra versión de su apariencia. Este es un dibujo hecho por un artista, una composición basada en cientos de informes oculares. La mayoría de aterrizajes no son informados. Este sujeto tiene 1 metro 20 centímetros de estatura, 2 brazos, 2 piernas, 1 cabeza. Rasgos faciales algo diferentes. No se parece a ninguno de nuestros amigos de la Tierra. Sin embargo, hay comparaciones definidas de comportamiento. Tienen módulos de excursión terrestre que se comportan muy similar a nuestros módulos de excursión lunar. Vea nuestro programa Apolo. Tenemos naves voladoras de aspecto extraño. Llevan a bordo un vehículo de lanzamiento. Flotan en los desiertos de la Luna. Alunizan. Una pareja de criaturas de aspecto humanoide salen, caminan alrededor, recogen muestras, juguetean. Luego vuelven a entrar a la nave. Despegan, revolviendo el suelo detrás de ellos. Se reúnen con la nave nodriza y salen disparados hacia otro cuerpo planetario. De hecho, las mismas secuencias que han sido observadas aquí por los testigos de ovnis. Uno de nuestros astronautas pioneros fue el general brigadier James McDivitt. En 1965, el general McDivitt pasó 4 días en el espacio exterior como piloto comandante del Gemini 4. General McDivitt, ¿alguna vez ha visto un ovni? Sí, durante mi vuelo en el Gemini 4 en 1965, vi un objeto en el espacio muy cerca de nuestra nave que no pude identificar. Me pareció tal vez como la parte superior de otro cohete. Traté de tomar algunas fotos de él, pero desafortunadamente las fotos no salieron bien. Nunca pudimos identificar qué había sido. Todos los datos de nuestro radar indicaban que no había cerca de nosotros otro objeto volador en ese momento. General, ¿conoce usted a alguien más que afirme haber visto un ovni? Sí, a propósito, yo conozco a toda clase de gente que afirma haberlos visto. Algunos son muy veraces y algunos de ellos yo creo que solo se están divirtiendo. Tuve la oportunidad recientemente de conocer un caballero de Mississippi, quien afirma haber sido llevado al interior de una astronave. Francamente, creo que ese caballero no está mintiendo, está diciendo lo que considera ser la verdad. No busca la publicidad, ni trata de ser gracioso, solo trata de ser honesto. Y yo creo que a este caballero sí le pasó lo que él afirma, que es verdad. Su historia es muy convincente. Al principio pensé que eran personas por la distancia. Sin embargo, cuando estuvieron frente a mí, fue la impresión más grande que he tenido en mi vida. Eran más bajos de estatura que yo, aproximadamente como de 1,60 m, y no tenían cuello. La cabeza parecía bajar directamente a los hombros. Y tenía algo así como un cono en el punto donde debía estar la nariz, y donde debían estar los oídos también tenía lo mismo, y creo que los oídos parecían más largos que la nariz. Me pareció que cuando salió por esa puerta, esa abertura o lo que fuera, casi instantáneamente estaban aquí con nosotros. Y sus brazos, porque tenían brazos como nosotros, vi que sus brazos se movían, pero las manos eran diferentes, tenían membranas entre los dedos y solamente el pulgar estaba libre. ¿Me puede hablar de la prueba del detector de mentiras? Cuando se les pidió que vinieran aquí a hablar a esta gente, tenían en la mente que solo era una gran broma. Esa fue la razón por la que hicieron una prueba al señor Hickson. El instrumento mostró que decía la verdad. Le hicieron otra prueba. Después el examinador empezó a maravillarse. Hizo la tercera prueba y creyó lo que el señor Hickson le había dicho. Comisario, ¿quiere decirme qué pasó esa noche? Los interrogamos durante horas. Luego dejamos el cuarto y grabamos toda la conversación que tuvieron. Grabamos lo que hablaron los dos. Y dijeron más o menos lo mismo. Uno de ellos estuvo rezando y dijo, después de todo lo que ha pasado en la Tierra, ¿por qué tenía que ver algo como esto? Calvin Parker, yo lo estaba interrogando y en un momento dado quería subir por las paredes. Así es como estaba de nervioso y agitado. Ya que yo estaba ahí y porque era médico y varios otros científicos e investigadores fueron consultados y vieron la situación, me preguntaron si no me importaría estar presente y dije que no me importaría. Y aun cuando era muy difícil para nosotros creer que una astronave aterrizó y esas criaturas tipo robots salieron y se llevaron a estas 2 personas dentro de la astronave,
Estos dos hombres, en mi opinión, creen que vieron esto y han sido honestos informando lo que han informado. La historia de Charles Hickson no es única. Los ovnis primero aparecieron en las noticias en este país en 1947, cuando el piloto Kenneth Arnold vio 9 objetos en forma de disco desplazándose a alta velocidad de manera no convencional, como lo haría un platillo si lo rebotan sobre el agua. Un periodista que entrevistó a Arnold tomó el término platillo volador y se inició una vigilancia del cielo por un cuarto de siglo. Durante 28 años, estas naves metálicas en forma de disco de cientos de metros de diámetro han sido vistas alrededor del mundo, de París a Papúa y a Pascagoula. Aun cuando la ciencia ha fallado en dar una explicación de aceptación general sobre los ovnis, el asunto ha sido estudiado por el Congreso de los Estados Unidos. En 1968, el congresista J. Edward Rush, de Indiana, presidió el Simposium de Ciencias y Astronáutica sobre los ovnis. ¿Cree usted que los ovnis son astronaves de otro planeta? Bien, me abstengo de contestar la pregunta solo por esto. Yo no sé, pero mi imaginación me dice que tal vez hay algo que permita al hombre viajar más rápido que la luz. Tal vez hay algo que permita una forma más inteligente de vida de otro planeta girar alrededor de otra estrella para hacer ese largo viaje. Yo también he estudiado esos cientos de informes. Por más de 20 años, el mayor Donald K. Howe, retirado de la Marina, ha estado informando sobre el mundo de los platillos voladores. Entiendo, mayor K. Howe, que igual que el físico Stanton Friedman, usted cree que estamos siendo visitados por vehículos de otros planetas inteligentemente controlados. Estoy de acuerdo con la Fuerza Aérea. Han llegado a una conclusión secreta al respecto desde 1948. Años dirigí un simposium aquí en Capitol Hill. Y los participantes de ese simposium fueron científicos de algún renombre. Eran científicos que tenían interés en los ovnis y durante el curso de ese simposium se presentaron fotos que aparentaban ser de ovnis. Uno de los científicos que analizaron las fotografías en las audiencias del congresista Rush fue el doctor Robert Baker Jr., quien ha consentido en evaluar para nosotros 2 películas sobre ovnis del archivo del Instituto Smithsoniano de Washington, D.C. Vemos aquí la película de Montana de 1950, mostrando 2 objetos filmados por Nicolás Mariana de Great Falls, Montana. El fenómeno natural al que a menudo se atribuye el origen de estas imágenes es el reflejo de aviones. A menos que los aviones volaran a una velocidad fantástica e irreal, tendrían que estar muy cerca del observador para identificarlos como aviones, con objeto de justificar la clase de movimiento visto en la película. No acepto que estas imágenes sean aviones, reflejos de aviones, cometas u otros fenómenos naturales bien comprendidos. No sabemos si sean armas sofisticadas, todo el mundo lo niega. Nuestra propia nación niega que sean armas fabricadas aquí. Esta película fue tomada en 1952 por Delbert Newhouse, fotógrafo naval, cerca de Tremonton, Utah. Él estimó que había aproximadamente una docena de objetos metálicos formados por 2 platillos, uno invertido sobre el otro. La explicación oficial fue que los objetos eran una parvada de gaviotas volando alto. Pero el doctor Baker tiene otra opinión. Las aves, como las gaviotas, simplemente no hacen cambios acelerados a altas velocidades como los mostrados en la película. También existen algunos datos meteorológicos que indican que no había condiciones que permitieran a las aves mantener el vuelo por largos periodos simplemente volando en espiral. Me parece más bien que se trata de algún fenómeno natural o es posiblemente algo del espacio exterior. Hay, sin embargo, otra teoría. El Triángulo de las Bermudas no es la única área en la cual los navegantes han sido confundidos por el comportamiento extraño de las brújulas magnéticas. Como todo niño de escuela sabe que algo extraño le pasa a la brújula magnética conforme se viaja a las regiones polares del globo. Los científicos han señalado al espacio, a la alta atmósfera y aún al Sol como responsables de esta anomalía magnética. Pero informes más fidedignos sugieren un misterio mayor. Una gran concentración de ovnis en el Ártico y en el Antártico ha conducido a algunos expertos a especular que estas regiones pueden servir como bases de aterrizaje de naves extraterrestres. Y aún ha sido sugerido que los platillos voladores, de hecho, emergen y vuelven a entrar al interior de la Tierra por puertas polares,
y que el centro de nuestro planeta es su verdadero lugar de origen. En 1947, el contraalmirante Richard Byrd, al mando del Navy Task Force, voló 2.000 kilómetros más allá del Polo Norte, pero no como sería de esperarse sobre desiertos helados, sino sobre una gran extensión de montañas, lagos de agua fresca, ríos, vegetación verde y vida animal. Una tierra no registrada en ningún mapa. De la evidencia proporcionada por el almirante Byrd y otros famosos exploradores del Ártico y el Antártico, se ha sugerido que la Tierra no es como hemos pensado, una esfera sólida con un centro candente de metal fundido, sino que es de hecho una esfera hueca, en la cual ha permanecido una pequeña cantidad del fuego original para formar un sol central capaz de emitir luz y propiciar el crecimiento vegetal. Inclusive se ha afirmado que los grandes mamuts, encontrados congelados en el hielo polar, no eran prehistóricos, sino animales del interior hueco de la Tierra que salieron a la superficie y murieron congelados. Los proponentes de esta teoría estiman que la costra de la Tierra es de aproximadamente 120 kilómetros de gruesa, con aberturas en las extremidades polares. Sugieren que el almirante Byrd y otros exploradores de hecho entraron por la abertura que conduce al interior de la Tierra, sin saberlo. Estos exploradores supusieron que aún viajaban por la superficie exterior, ya que la pendiente es gradual, y porque no podían ver el otro lado de la abertura, la cual está a cientos de kilómetros de distancia. Como un solo hombre, los científicos ridiculizan la teoría de la Tierra hueca. Ellos dirán que los únicos espacios huecos cerca de los polos se encuentran en la cabeza de los que creen en esa teoría. Pero algunas preguntas inquietantes permanecen sin contestación. ¿Cómo explicamos el efecto térmico, la presencia creciente de vientos calientes cuando se viaja al norte más allá de 70 grados de latitud? ¿Por qué esos vientos acarrean enormes cantidades de polvo negro? ¿Por qué polen de colores tiñe las nieves de rojo, verde y amarillo en miles de kilómetros cuadrados en el Ártico? ¿Por qué todos los icebergs están compuestos por agua dulce? ¿Y por qué los exploradores encuentran semillas tropicales, plantas y aún árboles flotando en el agua fresca de estos icebergs? ¿De dónde vienen todas estas cosas? Bien, la contestación a estas preguntas es obvia para cualquiera que crea en la existencia de una región inexplorada en el interior de la Tierra. Pero la teoría de la Tierra hueca no se limita a este planeta. En su libro, Un viaje al interior de la Tierra, Marshall Gardner habla sobre luces brillantes que se ven en los casquetes polares de Marte, Venus y Mercurio, y concluye que estos planetas también tienen huecos interiores y soles centrales. De acuerdo con Gardner, la aurora boreal o luz del norte es causada por los rayos del sol central dentro de la Tierra, proyectados en el cielo de la noche a través de la abertura polar. Pero antes de reírnos con esos científicos por estas teorías, debemos recordar que hace 100 años, los astrónomos más prominentes del mundo pusieron en juego su reputación sobre el hecho de que las rocas no caían del cielo. Hoy día, esas rocas se llaman meteoritos. La ciencia, como cualquier cosa viviente, debe crecer. Y una de las nuevas preguntas cruciales para los científicos es cómo viajar a través del espacio. ¿Hay arterias cósmicas? ¿Tal vez aberturas en el abismo del espacio-tiempo infinitos? En el pasado, el hombre atribuyó inmortalidad a las estrellas. Ahora sabemos que las estrellas, igual que nosotros, nacen, crecen y eventualmente mueren. Al final de sus vidas, estrellas solo un poco más pesadas que nuestro Sol, de repente estallan en explosiones de supernova, volviéndose fulguraciones galácticas gigantes que se colapsan formando estrellas enanas blancas que luego se queman volviéndose enanas negras, cada una del tamaño de la Tierra. Si una estrella es algo más pesada, se colapsa hasta volverse una estrella neutrón mucho más pequeña y muchísimo más comprimida. ¿Pero qué les pasa a las estrellas de cuando menos tres veces el tamaño de nuestro Sol? ¿Esas que no envejecen quietamente como estrellas neutrón o enanas? Los científicos creen que el colapso de estas enormes estrellas es tan poderoso que una vez que empieza nada puede detenerlo. Continúan encogiéndose hasta que el campo gravitacional que las rodea es tan fuerte que se cierra completamente al resto del espacio. Nada que entre a esta región puede escapar, ni aún la luz. Y así es como estas estrellas se convierten en agujeros negros invisibles en la fábrica del espacio. Estrellas que han parpadeado y muerto, pero que aún están ahí, ejerciendo un efecto devastador sobre cada partícula de materia que entra a su campo gravitacional.
donde la gravedad es tan intensa que tuerce el espacio, aprisiona la luz, detiene el tiempo. Los astrónomos especulan acerca de la posibilidad de que existan enormes agujeros negros en rotación, en los cuales la tremenda distorsión del tiempo y del espacio sea tan extrema que genere un corredor hacia otro mundo. Un futuro astronauta que se zambulla en un agujero negro en rotación tal vez nunca podría volver a comunicarse otra vez con nuestro mundo, pero podría emerger en una dimensión diferente, una esquina diferente del universo, inclusive tal vez un universo diferente. Y no es tan remoto que una civilización tecnológicamente avanzada pudiera superar los peligros de viajar en un agujero negro, enjaizar su poder para viajar a través del tiempo, así como del espacio. En su asombroso libro, La Conexión Cósmica, el astrónomo Carl Sagan imagina para nosotros una federación de sociedades en la galaxia que ha establecido un sistema de tránsito rápido de agujero negro, en el cual un vehículo es rápidamente puesto en ruta a través de una red entrelazada de agujeros negros hacia el agujero negro más cercano a su destino. Y como una evidencia más dramática de penetración interplanetaria, podemos trasladarnos a Siberia y ver qué pasó a principios de siglo. Un objeto espacial no identificado se precipitó a la Tierra 45.000 kilómetros por hora. Dejando estelas de fuego, entró en la atmósfera. Y luego, una explosión. Igual en fuerza a un estallido termonuclear. Un enorme hongo de fuego y humo. Una explosión como nunca antes registrada en la Tierra, que dejó trazas de radioactividad y árboles caídos en un área de 50 kilómetros a la redonda. Sin embargo, no hubo señales de un cráter. El 7 de enero de 1948, oficiales de la base Goodman del Fuerte Knox, Kentucky, observaron un objeto extraño pasando sobre ellos a alta velocidad. Minutos después, a las 2:30 p.m., a un escuadrón de caza P-51 que venía del sur, se le pidió que investigara el OVNI. El capitán Thomas Mantell, jefe del escuadrón, dejó la formación y empezó a subir. A las 2:45, Mantell notificó a la torre que estaba a 15.000 pies. Tengo algo a la vista arriba y adelante de mí. Alguna clase de objeto metálico, pero no es un avión. Voy a 20.000 pies. A las 3:15, Mantell habló de nuevo. Está directamente delante de mí y va a la misma velocidad. Estoy tratando de acercarme. Fue la última transmisión del capitán Mantell. Todos los intentos por comunicarse con él fallaron. Una hora después encontraron su avión. Mantell estaba muerto. Su reloj destrozado se paró a las 3:18. ¿Están los militares en posesión de restos de metales retorcidos, de ovnis estrellados, de los cadáveres de los tripulantes? No lo sé. No conozco las respuestas. Pero una cosa es cierta. Con los formidables recursos a su disposición, la milicia norteamericana debe tener la mejor colección de datos sobre ovnis en el mundo. Realmente pienso que ya es tiempo que compartan esos datos con la gente. Debo decir que tengo algo de simpatía por los militares, especialmente la Fuerza Aérea, cuyo reino es, después de todo, el desierto y lejano azul. ¿Qué se hace cuando algo desconocido está penetrando al espacio y no se puede luchar contra él? La solución burocrática parece ser, cuando haya duda, clasifique. Pero también siento verdadera simpatía por la gente que es víctima de esta política. Gente cuya vida no será la misma porque tuvieron el valor de informar lo que vieron. Admito que han estado sucediendo cosas muy extrañas últimamente. Una de las más extrañas y perturbadoras es la aparición de enormes criaturas peludas que caminan paradas en dos pies y han sido vistas frecuentemente en áreas donde se ha informado actividad de ovnis. En algún lugar de estos densos bosques acecha algo sobre cuyo origen y existencia la ciencia no puede dar una explicación terrena. Llamado Sasquatch en Canadá, Bigfoot en los estados del oeste, Fog Monster en Arkansas, Momo en Missouri y Skunk Ape en los pantanos de Florida. Estos fétidos gigantes, algunos de ellos de hasta 3 metros de altura, andan vagando por la maleza, arrancan árboles, invaden campamentos madereros y aterrorizan a los testigos. ¿Qué son estas criaturas? ¿De dónde vienen? ¿Cómo llegaron aquí? Recientemente, un número asombroso de informes sobre Bigfoots ha coincidido con informes de observaciones y aterrizajes de ovnis. ¿Están los ovnis dejando a estas criaturas aquí para ver si pueden vivir en nuestra Tierra? ¿Y por qué nunca ha encontrado nadie los huesos o restos de uno de ellos? Estos gigantes, como afirma el psíquico Peter Hurcox, ¿se transforman en polvo cuando mueren? ¿O tal vez son recogidos de nuevo por los ovnis para ser examinados en sus laboratorios?
¿Es un Bigfoot un mutante cósmico? Por increíble que esto parezca, estamos contemplando posibilidades aún más extrañas en nuestros propios laboratorios. En 1818, cuando Mary Shelley creó al primer varón Frankenstein, la idea de un ser humano fabricando a otro era pura fantasía. Ahora lo inconcebible se ha hecho casi una realidad, ya que los científicos del mundo investigan en el nuevo y ominoso campo de la ingeniería genética. Mediante un proceso conocido como cloning, se puede reproducir genéticamente copias idénticas de un organismo individual. Hasta ahora los experimentos en reproducir plantas y formas de animales inferiores han sido un éxito. El camino está abierto para experimentos similares con células humanas. En la Universidad de California, en San Diego, el doctor Walter Desmond lleva a cabo investigación en cloning. En este laboratorio trabajamos con una variedad cultivada de células fertilizadas. Estas células se originan en varios tejidos del cuerpo, los cuales pueden crecer esencialmente por siempre en recipientes de cultivo. El material de que partimos, el tejido animal, está hecho de un número de diferentes clases de células. Como a menudo estamos interesados en estudiar un solo tipo de célula, es deseable tener cultivos que vengan de una célula única. Esperamos entonces que todas las células de ese tejido sean idénticas. Eso se logra mediante cloning, poniendo un número muy pequeño, inclusive una célula en un recipiente de cultivo, permitiendo que las células crezcan en forma individual. Las colonias que provienen de donde originalmente había una pueden ser aisladas y estudiadas, con la seguridad de que todas las células son de origen idéntico. Aún existe alguna duda de si las células de animales superiores tienen este potencial. En la Universidad de Indiana, la doctora Janice Brothers ha estado trabajando extensamente en el desarrollo de formas animales inferiores, como la salamandra, de una fuente paternal única. Así que el nuevo espécimen de salamandra crece y se convierte en gemelo idéntico. Una generación obtenida de uno solo de los padres. Estos ajolotes son un tipo de salamandra provenientes de un lago de México. El ajolote es útil a los científicos porque muchos mutantes de este animal han sido estudiados. El desarrollo de cada característica del cuerpo es controlada por genes. Un cambio en un gene se llama mutación. Algunas de las mutaciones que se han encontrado en los ajolotes afectan el desarrollo de los ojos, corazón, patas, sistema esquelético y la pigmentación. Los ajolotes dorados y blancos son animales con mutación en la pigmentación. Los cuatro ajolotes oscuros y grandes que nadan en el acuario son un clon de trasplantes nucleares, obtenidos trasplantando el núcleo de una célula de un embrión normal en un huevo que tiene un citoplasma anormal. Al principio, el hombre pensó que solo él poseía sistemas de comunicación. Luego hicimos amistad con el delfín. Y ahora las plantas toman su lugar entre las formas de vida de este planeta que se comunican. Desde 1969, Marcel Vogel, químico investigador de la IBM, ha estado activo en el estudio de la comunicación entre el hombre y las plantas. Vogel cree que las plantas no solo responden a nuestros pensamientos, sino que también son instrumentos ultrasensitivos para medir nuestras emociones. Trabajando con plantas verdes caseras de hoja ancha, como este filodendron, Vogel enrolla un alambre alrededor de la planta y ata un pequeño electrodo de acero inoxidable a la hoja. Luego el alambre es conectado a un amplificador y a un polígrafo, y está listo para establecer una línea básica de comunicación, una especie de latido de la planta en la gráfica. Uno de los primeros experimentos que hicimos fue la de amenazar con atacar a la planta. Con la ayuda de su asistente, Vogel intentará proyectar pensamientos de ataque y luego registrará la respuesta de la planta. Lo que quiero que hagas es que pienses fuertemente en una forma de ataque, de violencia. Piensa intensamente que atacas a la planta y después transmíteselo. Cualquier cambio de la aguja en la gráfica es considerado por Vogel como una respuesta de la planta. Cuando la aguja salta locamente, es el equivalente eléctrico de un grito humano. Enseguida veremos la respuesta de Marcel Vogel y de la planta a los pensamientos dirigidos por su otro asistente, Tom. Tanto la planta como Marcel Vogel están unidos mediante un aparato arcofisiógrafo biofeedback.
Esta es la respuesta de la planta telemetreada a través de los electrodos de acero inoxidable. Esta es la respuesta galvánica de la piel de Marcel. Este trazo es la presión de Marcel y su relajación cardiovascular y la tensión de los vasos sanguíneos. Este trazo es una variación que viene de la mano de Marcel, que como ven está bajando. Ah, muy bien, Tom, muy bien. Ahora me enfocaré en ti, Tom. ¿Te gustan las mujeres? Definitivamente sí. Sí, claro, sí. Bien, piensa que te gustan las mujeres. Sí, aquí está la respuesta a tu pensamiento. Todavía nada con la planta. Ahora vean ustedes que estamos obteniendo respuestas emocionales aquí mismo. Es que pensé en hacer algún trabajo de curación. Repite esa operación. Ese pensamiento. Repítelo. Ahora recógelo y transfiérelo. Tu mente estaba cerrada. Ese es el pensamiento del transfer. Mira eso. Es una respuesta a nuestra interacción personal. Siempre es emocionante para mí cuando estas cosas pasan porque me es difícil creer que todos estamos unidos por el pensamiento. Que todos somos uno con la naturaleza. Por eso me gusta este tipo de trabajo. Ahora voy a intentarlo con el pensamiento de amar, con la palabra amor. Verás que enseguida... Marcel Vogel está señalando cómo con idéntico equipo la respuesta de la planta es mayor que la suya. Que de hecho registra más información y por lo tanto es un instrumento más fino para medir las emociones que el hombre mismo. La investigación de la vida secreta de las plantas origina algunas cuestiones morales pasmosas. ¿No deberemos, por ejemplo, cortar rosas en nuestros jardines? ¿Deberemos comer solo vegetales que han tenido muerte natural? ¿Y qué es natural cuando hablamos de la muerte? La raza humana ha andado un largo camino desde que Fausto vendió su alma al diablo. Ahora estamos listos para negociar con la muerte, a tratar a la muerte como una enfermedad y una enfermedad curable. En marzo de 1963, biólogos de la Universidad de Oklahoma confirmaron que las células dérmicas de la princesa egipcia Mene estaban intactas y, en efecto, vivas. Sin embargo, la princesa ha estado muerta desde hace miles de años. Los antiguos sacerdotes egipcios sabían mucho de los secretos sobre la preservación de la vida, secretos que ahora estamos por redescubrir mediante una rama tan nueva de la ciencia que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar de ella. El nombre es criónica. La criónica es un programa para alargar la vida. Debido a la brecha tremenda entre el laboratorio de investigación y el consultorio del médico general, parece que ya no es apropiado sepultar o cremar a un individuo simplemente porque ha sufrido una enfermedad terminal o porque ha tenido un ataque cardíaco. De hecho, podemos hacer más utilizando los nuevos desarrollos y avances de la ciencia llamada criología. La criónica se refiere a morir y a la muerte como una enfermedad, fenómeno natural, pero no necesariamente incurable. ¿Cómo cura a un paciente de la muerte? Bajo condiciones ideales, un paciente está en el hospital y segundos después de cesar los latidos, se firma un certificado que constituye la muerte legal. Inmediatamente la temperatura del cuerpo del paciente debe ser reducida a 0 grados centígrados lo más pronto posible. Esto se logra usualmente poniendo el cuerpo del paciente en un baño frío, reduciendo rápidamente la temperatura. El propósito es reducir el metabolismo. Tratamos de retardar el proceso mortal tan rápidamente como sea posible, preparando el cuerpo para la segunda fase de la suspensión criónica llamada perfusión, en que el cuerpo es llevado a temperaturas de 300 grados bajo cero. Este proceso de perfusión consiste en reponer la sangre del cuerpo con un producto biológico anticongelante que protege las células de las temperaturas muy bajas. Una vez que el paciente ha pasado el proceso de perfusión, es colocado en un medio ambiente temporal de hielo seco hasta que la cápsula ha sido preparada en un recipiente criogénico de almacenamiento de acero inoxidable que contendrá el cuerpo del paciente y también proporcionará refrigerante de baja temperatura. En este caso se usa nitrógeno líquido.
el cual tiene una temperatura de menos de 320 grados Fahrenheit. A esta temperatura, para propósitos prácticos, el tiempo deja de existir. No estamos en el negocio o interesados del todo en congelar cadáveres y tratar de volverlos a la vida. Lo que estamos haciendo es retardar. Utilizando biología de baja temperatura, estamos retardando y deteniendo el proceso de la muerte dentro de lo que nosotros llamamos legalidad. Las iglesias están de acuerdo con el objetivo de alargar y salvar vidas preciosas. Aquí tenemos a una joven mujer que ha sido puesta en suspensión criónica. Y de hecho la iglesia no solo acepta los procedimientos, sino que ha enviado a un sacerdote a bendecir la cápsula con la esperanza de que en verdad esta mujer pudiera ser salvada. ¿Cómo se interesó en esta investigación, señor Nelson? De niño estaba fascinado con el fenómeno de la hibernación, de cómo los animales podían sobrevivir largos inviernos sin alimento. Muy recientemente tuvimos el ejemplo real de un ser humano, un joven llamado Armando Socaros, quien quería escapar de Cuba. Y concibió la idea de esconderse en el hueco de las ruedas de un jet que iba a volar a gran altura. No se dio cuenta de la prueba a la que se iba a enfrentar. Sabemos que a la altitud de 39.000 pies no hay suficiente oxígeno para seguir con vida. La temperatura exterior era de menos de 40 grados y el depósito de las ruedas no era una cabina presurizada. Cualquiera de estos factores podía y debía haberle quitado la vida. 8 horas después, cuando el avión aterrizó en Madrid, España, el joven Armando cayó congelado al pavimento, no tenía pulso, y para asombro de todos, cerca de una hora después, detectaron un latido débil. Varios días después, estaba casi recuperado, y 56 días más tarde dejó el hospital ya sano. Científicos de todo el mundo vinieron a examinar al joven y se maravillaron de lo que hizo, porque de acuerdo con la ciencia era imposible, y llegaron a la conclusión de que Armando Socaros fue el primer caso artificialmente inducido de hibernación humana. En los últimos años, la NASA ha gastado millones de dólares en investigación sobre hibernación como posible ayuda en viajes espaciales. Personalmente creo que será muy valiente el primer hombre que acepte ser congelado vivo y luego ser enviado en un cohete a Marte. ¿Puede decirme si es posible, señor Nelson, que la gente sea crónicamente suspendida estando aún clínicamente viva? No, no se puede hacer legalmente hoy en día, en mi opinión. Con frecuencia tenemos peticiones de pacientes desahuciados que sufren terriblemente de cáncer u otra enfermedad y quisieran que sus cuerpos fueran suspendidos criónicamente antes de sufrir los estados finales de la muerte y la agonía y demás. Sin embargo, no es posible por la definición legal de la muerte. El proceso no puede empezar hasta que cesan los latidos. Pero definitivamente sería para ellos una ventaja biológica y médica. Y espero que algún día podamos aplicar estos procedimientos a pacientes que estén en un estado de salud crítico, si eso es lo que desean. Para algunos esto podría ser uno de los más horrendos. Y otros aún podrían decir escalofriantes desarrollos de la revolución biológica. Pero no creo que sea tan amenazante o angustioso en su implicación para el futuro como es el cloning. Una vez leí a un ensayista francés quien sugirió que cuando los hombres están a punto de crear la vida, Dios regresa a la Tierra, sonríe irónicamente y anuncia: hora de cerrar, caballeros, por favor. No hace mucho, el concepto de lograr un organismo completo de una célula asexualmente en un laboratorio hubiera parecido imposible. Pero los científicos ya pretenden lograr la vida humana mediante duplicación. Richard Siegel, profesor de genética de la Universidad de California, está de acuerdo en discutir con nosotros algunas de las implicaciones sociales, políticas y éticas si la ciencia interfiere con la evolución. Doctor Siegel, ¿es probable en su opinión que el hombre duplicado sea una realidad en un futuro cercano? Definitivamente existe una posibilidad de que en un futuro previsible sea posible que el hombre pueda duplicar al más complejo de los mamíferos. Me refiero al hombre mismo. Tenemos la teoría, tenemos el conocimiento científico, pero algunas de las técnicas muy especializadas que son requeridas aún no han sido desarrolladas. Pero hay una razón para creer que con un esfuerzo coordinado, algunas de las barreras que existen ahora puedan ser superadas. Si la duplicación humana fuera finalmente lograda,
y de nuevo vuelvo a enfatizar que aún no lo ha sido, creo que originaría algunos problemas éticos notables a toda la humanidad. Después de todo, sería un grupo de gente que no tendría padre, ni madre propia, ni familia. Que reconocerían desde el principio que son copias Xerox, por decirlo así, de gentes que existen o existieron recientemente. Y luchar contra esto a través de sus vidas sería, desde luego, el problema más difícil al que finalmente tendrían que enfrentarse, ya sea psicológicamente o psiquiátricamente, eso no lo sé. Sinceramente, a mí no me gustaría ser una copia Xerox. Ciertamente, la duplicación traerá también algunos problemas prácticos al hombre. Por ejemplo, uno podría pensar inmediatamente en un dictador, quien duplicaría para él una fuerza de combate superior. Gente que sería virtualmente invencible como ejército. Gente que podría ser programada para no tener bloqueos mentales contra la violencia. No preguntarían nada, sino que saldrían solo a matar o a cumplir el mandato del dictador. Aquí hay otra posibilidad, realmente muy intrigante, pero al mismo tiempo aterradora. Podemos imaginarnos que un individuo muy rico y poderoso podría tener preparada una docena de duplicados de él mismo. Estos podrían ser almacenados para poder ser usados después como partes de repuesto. Por ejemplo, cuando el corazón de este hombre rico empezara a cansarse, podría tener un corazón nuevo, un trasplante de uno de sus duplicados, y no habría peligro de algún rechazo de trasplante. El corazón estaría destinado a eso y funcionaría normalmente. Sucedería exactamente lo mismo en el caso de un accidente, si perdiera una pierna o si esta fuera horriblemente dañada. En el caso del hombre rico, una nueva parte sería tomada del duplicado y empleada para funcionar. Pero existe una pregunta, una buena pregunta. ¿Qué haremos con la copia a la que se le ha quitado el repuesto? ¿Qué haríamos en verdad con todas esas piezas y partes de casi personas? ¿Cómo llamaríamos a los desechos? ¿Se ha vuelto el hombre muy arrogante? ¿Creemos que no hay ya nada que la ciencia y la tecnología eventualmente no puedan resolver? ¿Somos en verdad los nuevos atlantes? El reto que confrontamos es tan enorme como excitante. Estamos listos para emplear nuevos recursos, telepatía, psicocinesis, Bigfoot y misas negras, ovnis y atlantes, fotografía Kirlian, duplicación y criónica. Estas cosas sin duda tienen algo en común. La gente quiere saber más acerca de ellas. Aprender a forjar nuevas herramientas para el futuro de la humanidad en la Tierra y más allá. ¿Estos talentos y conceptos nuevos de dónde están viniendo? ¿Están impresos en nosotros desde el principio? ¿O estamos siendo programados desde el exterior, en igual forma que el Señor programó a Moisés para sobrevivir? Algunos estamos de nuevo en contacto con ángeles, ángeles tecnológicos, si lo prefieren, que son mejores y más sabios que nosotros. Yo no sé. Yo pienso que ellos saben más de lo que está pasando en esta tierra. Yo pienso, no sé, que pueden estar buscando a alguien. Alguien con quien poder comunicarse para convencer a la gente de que el amor es la única posibilidad de sobrevivir. Ellos. ¿Quiénes son ellos? Vivimos tiempos angustiosos. Así que la teoría más agradable es tal vez la de que son de la Tierra misma. De lejos, en el futuro. Cuando al fin aprendamos a viajar hacia atrás, en el tiempo. Me gusta eso. Porque si esa teoría es correcta, si ellos son nuestros propios descendientes, si ellos son del futuro, significa que lo logramos, que sobreviviremos.